bien trajinchado, ¿no? Para que... Bueno, gracias Lilita, gracias Ernesto, gracias Mauricio por acompañarnos. Ustedes están jugando en la Liga Nacional y acá tenemos un auditorio que es verdaderamente nacional, es verdaderamente federal, tenemos representantes de todas las provincias, así que considero que va a ser muy interesante este debate. Cuando nosotros, a los dirigentes, nos toca recorrer el país, nos pasa con Luis Miguel, con Carlos, lo que siempre nos dicen los productores es cuando se junten con, pregúntenle, díganle, que nos cuenten qué piensan, qué van a hacer. Bueno, esta es una oportunidad para que nos digan, por eso la intención es hacer preguntas y que se explayen sobre esas preguntas y no hacer un monólogo de parte de ellos, sino que nos saquen de todas esas dudas que tenemos relacionado con lo que pueden llevar adelante en una futura gestión después del 2015 a que le toque gobernar los destinos del país. Así que para dar el comienzo rápido, aparte sé que Ernesto está justo con los por el vuelo. La primera pregunta es, ¿cómo ven la Argentina real al día de hoy en lo económico, en lo social, en lo político? Tratando de ser breves pero concisos. Y ¿cómo ven o qué ven que ha pasado con los valores en nuestra querida Argentina en los últimos años? Pero es tan grande la pregunta, señor coordinador, es amplia. Que como preguntarme vamos al mar, ¿no? Pero podríamos decir que en términos económicos estamos en una recesión con esta inflación, que el momento es muy delicado y si no baja el déficit fiscal podemos tener problemas económicos serios de verdad, y que no hay políticas acertadas del gobierno nacional, que el arreglo del Club de París no soluciona nada, que lo que primero teníamos que preguntarnos es por qué debíamos 5.000 millones de dólares y ahora debemos 9.700 millones de dólares. Porque en realidad esto se va a pagar con un préstamo del Banco de Francia, y queda para el otro gobierno 2.300 millones de dólares anuales de una deuda que hay que pagar, pero que también hay que auditar. El principio japonés después de la guerra es: yo pago lo que debo, pero no lo que no debo. Y hay varias deudas del orden, algunas, a 80 de 1.000 millones de dólares y más de empresas que no entraron, de dinero que nunca entró a la Argentina según auditoría del propio Banco Central y en la causa Ballesteros. Entonces, de ahí decimos también una propuesta: vamos a pagar, pero vamos a pagar lo que debemos. Desde el punto de vista social, vamos a un problema de desempleo grave. La semana pasada votamos una ley que promovía el empleo formal, pero que a su vez establecía sanciones. En consecuencia, votamos en contra de las sanciones. Creo que hoy sancionar al empresariado por mantener o incorporar empleo y sacarle créditos es sacarle empleo, y en el mismo sentido voté en contra, pese a que mi bloque, que en ese momento estaba presidido por Alfonso Pratgay, se abstuvo, en el sentido de que estas leyes en materias de autos de alta gama lo único que iban a generar eran despidos masivos en las automotrices. De modo tal que el gobierno, con la carga ideológica y el resentimiento que lo caracteriza, lo que hace es acentuar los problemas del trabajador sin solucionar los problemas de producción y desarrollo de la Argentina. Y en tercer lugar, que iniciamos un ciclo, sobre todo de mundial, de condiciones institucionales difíciles. La verdad que esto no estaba en el libreto de hoy, pero sí, de alguna manera, los líderes de UNEN, que estuvimos reunidos hace una semana y media, previendo las circunstancias, sobre todo institucionales, en las que toca el país, declaramos muy precisamente en 3 o 4 puntos, nada más para que quede claro. Primero, que somos el sostén republicano de la nación, que no vamos a permitir ningún tipo de alteración constitucional que implique quedarse con la caja del gobierno nacional para ganar las elecciones. Léase interna del PJ.
con sus sucedáneos. Están los que amasan, los que no amasan, etc. Que tenemos que ir a una república de 100 años si tenemos la paciencia democrática de esperar, ya termina, ya empiezan las campañas, acá y ya hay candidatos declarados, yo no sé, porque primero quiero saber a ver si ustedes son fieles o no, porque se van con la última que llega, o con el último, que es peor todavía. Echeverri, ¿dónde está? Que te viene una foto divina con Massa. Jefe de gabinete, ¿no era? No, fue, no, entonces lo perdono, mirá que lo quiero. Bueno, no me equivoqué. Ahí está. Yo vine para pelear, chicos, porque si no esto es aburridísimo. ¿Entienden? Bueno, así que, bueno, la cuestión institucional es grave, nosotros tenemos que mantener esto. La segunda condición de la unidad que me parece muy importante para todo UNEN es la imprescriptibilidad de los delitos de corrupción, de modo tal que sea quien sea, de ellos o de nosotros si gobernamos, que cometa delitos de corrupción va a poder ser condenado. Y el tercer punto es la recuperación del dinero robado para dirigirlo a obra pública, a rutas, a infraestructura, a hospitales, porque me parece que recuperar el dinero robado es más importante que la cárcel. Es decir, que se vea, yo no le deseo la cárcel a nadie, pero si tienen que ir, ¿qué voy a hacer? Y por último decirles que estamos avanzando, que la preocupación que hoy tiene que tener en realidad las entidades rurales, ustedes saben que el programa Dejar en Paz al Campo es de la coalición cívica, y acá traje a los ganaderos. Ay, me hacen acordar a mí, es marido, me pongo furiosa. A ver. No vino, Lilita, no vino. No vino, no, menos mal, por lo menos otro ganadero. Que te toque más generoso. A ver. Escuchen. Las mentiras no bajan el precio de la carne. Por Elisa Carrió, miércoles 15 de marzo del 2006. En esa fecha era fácil quedarse con Kirchner en contra de la oligarquía ganadera. Y en este artículo se plantó la cuestión que nos íbamos a quedar sin stock y que venían por el campo. Y en el año 2007, en la Expo Agro de Junín, presentamos la propuesta que tampoco entendió el campo, porque esa feria estaba bárbara, la metal mecánica, que es dejar en paz al campo. Les avisé durante toda la campaña a mis adorados hombres de campo que venía el aumento de las retenciones, y el campo votó masivamente en el 2007 a Cristina Kirchner. No, algunos. No, algunos nomás. Mira, hay otro calladito. Escucha. En consecuencia, lo que proponemos es una propuesta. Después viene la propuesta impositiva, ¿no? Y en el tema de retenciones. Lo que más me preocupa, y con esto termino, es la cuestión internacional. Porque nosotros vendemos a Rusia y China. Pero la cuestión internacional se está volviendo a un conflicto a la zona del Pacífico. Y la cuestión de Occidente está en juego. Por eso la Unión Europea atrás quiere alianza con nosotros. ¿Está? Y la cuestión americana va a tener que ser tratada. Como los próximos años son de un conflicto internacional, donde ya Barack Obama dijo la solución es la paz y la negociación, y no la guerra, que es algo que va a decir al Papa Medio Oriente, hay que estar muy atentos a la cuestión geopolítica internacional. Las aperturas de las rutas y la infraestructura a Chile es indispensable. Pero la posición de la Argentina como Estado-Nación debe tener una posición muy clara, porque la coyuntura va a ser que tengamos que resolver una salida de desarrollo para la nación, con república, con instituciones y con desarrollo económico y prosperidad económica y social. Pero también vamos a tener que decidir una estrategia de geopolítica internacional, porque después de 500 años, fíjense, tenemos que mirar al Pacífico. Y el centro del mundo dejó de ser el Atlántico.
no es cosa menor, es un cambio de civilización. Las repúblicas requieren no machos crueles, ni hombres fuertes, cosa que a ustedes les encanta, un macho cruel, eso les gusta, ¿eh? Requieren de personas inteligentes, con conocimiento y con formación, para no producir errores, para gobernar en la división de poderes y para poder tener estrategias mundiales como en su momento las tuvo Arturo Frondizi. Nada más. Gracias, gracias Lilita. Mauri, Ernesto. Bueno. Qué cosa complicada hablar después de ella, ¿no? Pero hay algo más complicado que hablar después de ella. Ser el psicólogo de ella, como dice la nata. Linda changa me tocó en el programa de la nata. Bueno, yo me voy a salir un poco del libreto porque no voy a explicar lo económico, lo social. Yo tengo una visión de qué momento estamos viviendo y quiero transmitírsela, porque tiene mucho que ver también si identificamos el momento, cuál es la salida y quiénes pueden hacerse cargo de lo que viene. Muchos dicen que estamos viviendo un final, es cierto, estamos viviendo un final, no hay duda. Los primeros que se dan cuenta del final son los jueces, ¿eh? Cuando uno en la Argentina quiere ver quiénes son las personas más sensibles para detectar los finales, son los jueces. Esto es lo que está pasando. Pero ¿qué? ¿Final de qué? Esta es la pregunta. ¿Final de qué estamos viviendo? Algunos dicen final de ciclo. Si esto fuera un final de ciclo, bueno, el ciclo es una cosa corta, un mandato, pueden ser o tres mandatos, uno lo puede empezar desde mayo del 2003, terminar el año que viene, ahí hay un ciclo. El peligro de identificar esto como un ciclo es que me parece que nos quedamos cortos en el tiempo, pero además un ciclo puede ser reemplazado por otro ciclo y el que venga puede ser cualquiera. Hasta puede ser uno que haya tenido que ver con ese ciclo porque está medio... Y no se lo identifica muy bien en las diferencias. Ahora, para mí el desafío es mayor. Acá hay un final de época, no de ciclo. La época es mucho más grande que el ciclo. La época en espacio, en el caso de la Argentina, son 20 y pico de años. ¿Cuál es la época que se está terminando, que se está agotando? La época del péndulo. La época que en un momento, hace algunos años atrás, en los 90, nos llevó hacia un extremo del péndulo, haciéndonos creer que el mercado por sí solo era capaz de generar y de distribuir riqueza. Y fracasó, porque fracasó en cualquier lugar del mundo, una idea. El mercado por sí solo en ningún lugar, nunca, jamás, generó y distribuyó. Y entonces el péndulo ahora en estos últimos años nos llevó hacia el otro extremo, en donde nos han hecho creer, o pretenden hacernos creer, de que el Estado, ya no el mercado, el Estado por sí solo es capaz de generar y de distribuir riqueza. Y está fracasando, porque en ningún lugar del mundo el Estado por sí solo pudo generar y distribuir riqueza. Ahora fíjense qué cosa curiosa la Argentina. A pesar de que en materia económica o en estas ideas ha habido extremos en el péndulo, ha habido una única matriz que ha unido a los extremos, la matriz de la corrupción. La matriz de la corrupción ha sido igual. La matriz de pensar que el Estado es un botín de guerra para hacer negocios particulares, para generar capitalismo de amigos, etcétera, etcétera, etcétera. Y esto es lo que tenemos que identificar, porque si identificamos que en la Argentina lo que se está agotando y el final es un final de época, no cualquiera puede venir a hacerse cargo de lo que viene. No cualquiera puede disfrazarse y decir yo soy distinto, porque los que vengan a hacerse cargo de la nueva época que arranca en el 2015 tienen que haber sido probadamente distintos a los del péndulo y lo de la materia de la corrupción. Y ese es un debate trascendente en la Argentina que viene. Ese es un debate profundo que nosotros desde UNEN vamos a dar y vamos a llevar adelante en todo el país. La época que está cambiando es dejar atrás la época de la decadencia y ver si somos capaces, mercado, Estado y sociedad civil, somos capaces de empezar a transitar una época que es una asignatura pendiente, que es la época del progreso. El progreso es la antinomia, la antítesis de la decadencia. Y la Argentina está enferma, harta, hastiada de vivir en decadencia. Decadencia moral, decadencia económica, decadencia institucional y decadencia social. Por eso, si hay una invitación que hacer desde acá, como lo hacemos
con Lilita y con otros amigos desde cualquier lugar del país, es que vamos a pelear para que la Argentina que viene sea la Argentina del progreso. Gracias. Gracias, Ernesto. Mauricio. Bueno, buenas tardes a todos. Una alegría haber recibido esta invitación, la posibilidad de compartir este momento con ustedes en un panel tan distinguido. Yo, si él tiene problemas como psicólogo, imagínense yo en el programa de la Nata, los problemas que tengo con la doctora Carrió, en casa con mi mujer, mucho peores que el ser psicólogo. Por eso, amablemente, el senador, para evitar ningún tipo de situación, se puso en el medio y que Solana nos llame al orden acá en este momento. Pero bueno, quiero decir que coincido plenamente en el diagnóstico que hicieron la doctora y el senador Sanz, y sobre todo en el cierre que hizo la doctora Carrió, porque Frondizi es alguien que mueve mucho mi admiración por lo que hizo, y siempre lamento lo que pudo haber hecho si no lo hubiesen interrumpido, porque para mí fue claramente el hombre con más visión y mejor equipo en las últimas décadas de este país. Pero claramente también yo, emulándote lo que vos dijiste, también estoy viajando mucho por la Argentina, y hablando y visitando a gente que me invita a su casa y me da la oportunidad de escuchar qué es lo que le pasa. Y también siento lo mismo que vos decís. Y como a Ernesto le gusta que cuente mis anécdotas, la última fue Mariela de Verdi del Chaco, acá en la provincia de la doctora. De casualidad, no fue para homenajear a la doctora. Es productora agropecuaria, más bien ganadera, 42 años, madre soltera. Y ella me transmitió todas las angustias y los problemas que tiene por las políticas del gobierno para ella poder salir adelante y educar y crecer, tratando de vivir de justamente la ganadería. Y encima la ausencia del Estado en esta aberrante falta de políticas que se ocupen de la gente frente al cuatrerismo, donde encima me comentaba una cosa que no sabía, que le mataba mucha más hacienda de la que se le llevaban, o sea, encima con mucha maldad. Y cuando yo ya me estaba llenando de angustia, ella misma me rescató. Y me dijo, pero tranquilo, yo sigo apostando a la Argentina. Creo en esto y creo en este cambio que al cual nos invitás y quiero participar. Decime en qué puedo ayudar. Y esto pasa en toda la gente de campo y en casi todos los argentinos cuando uno camina y recorre. Se conviven en las dos situaciones. La angustia por el diagnóstico exacto que hicieron Ernesto y Lilita anteriormente, pero también una enorme rebeldía o decisión interna de que llegó la hora de los argentinos, que más allá de que lo que nos haya pasado, si esta década fue perdida, pero finalmente que hemos aprendido un montón de cosas. Y esto está llevando a mover a la participación, que tal vez la gente del campo lo vio primero que nadie en el 2008 y empezó tímidamente y cada vez con más fuerza, y hoy vos presentaste varios legisladores que vienen del campo. Entonces creo que lo importante, lo que yo quiero invitarlos es a eso. Menos Miguel viene de su trayectoria. Claro, del bar cuando yo era convencional constituyente, ahí estábamos hasta las 5 de la mañana. No sé, cuidado porque me voy a poner celoso yo también, entonces ahora, Miguel. Dejate joder, ¿viste? Bueno, perdón. Bueno, pero la realidad, insisto en que estamos viviendo un momento, como también decía el senador, de un fin de época. Y creo que también tenemos que entender que solamente vamos a tener una mejor sociedad con mejor política. Y la mejora de la política tiene que ver también con una mayor participación. Y que deje de ser un lugar inaccesible, que nos genere miedo, un lugar de oscuridad, el tema de la política. Que sea algo de todos los días, de que nos toca pasar y rotar en algún momento de la vida, más allá de que haya otros que abracen esa carrera como carrera de vida. Pero que la mayoría deberíamos ser ciudadanos que en algún momento de la vida devolvemos a nuestra sociedad y participamos en la generación de reglas de juego claras, instituciones sólidas, que nos alejen de la discrecionalidad, del autoritarismo, de la impunidad, que también hablaron los que me antecedieron la palabra. Así que yo quiero decirles que cuanto más recorro, más siento que con el campo cuento, que con el campo la Argentina cuenta, que ustedes tienen la energía emprendedora que este país necesita, que ustedes pueden producir, pueden generar y pueden ayudarnos a realizar ese sueño que es que la Argentina
se vuelva a crecer equilibradamente, que esa chica en Verdi o el que nació en Concepción de Tucumán o el que nació en Intendente Alvear en La Pampa no tenga que irse de ese lugar porque ese lugar lo expulsa, no tenga que perder su familia porque no tiene oportunidad de empleo. Si se quiere ir porque nuestros jóvenes hoy tienen inquietudes, que se vaya, pero no porque no hay una sociedad que genera. Entonces creo que esa es la propuesta que creo que quiero dejarles y que siento que es factible, y que todas estas cosas que se relataron como diagnóstico de lo que vivimos tienen que ver como parte del aprendizaje, de lo que tuvimos como una nación joven, aprender y recorrer, y que hoy tenemos que poner en práctica, dejando 30 años atrás, donde las cuales hemos cerrado sistemáticamente, más allá de algunos aciertos, y que nos han prometido de todo y han cumplido muy poco. Y que lo que lleva ahora es la hora de ser nosotros mismos protagonistas de la construcción de ese futuro. Gracias. Gracias, Mauricio. Previo a pasar a la pregunta específica de la política para el sector agropecuario, porque es un auditorio rural y nos van a tirar seguramente con algo si no vamos a ello, pero siguiendo la línea, los tres hablaron de corrupción, los tres hablaron de impunidad. Ernesto, la pregunta es, ¿qué tienen pensado, y también para los tres, qué tienen pensado relacionado con el tema corrupción, cómo se va a encarar en el futuro, y si está en carpeta de ustedes el inicio de algún tipo de auditoría los primeros 100 días de gobierno en todos los organismos del Estado para ir y llegar a fondo en aquellos lugares donde hubo corrupción? Muy buena pregunta, pero además porque creo que quienes pretendemos tener responsabilidades importantes en la Argentina que viene, no podemos andar en esto con medias tintas. Esto no es un tema que forma parte de un largo listado de propuestas de gobierno o un tema más. Hay muchos temas importantes, obviamente, en un programa de gobierno en la Argentina, pero este es central porque este es el que define todo lo demás. Cómo se pare uno frente al tema de la corrupción define todas las demás cosas, porque en verdad el dinero de la corrupción, el dinero del Estado que se va en corrupción, es un dinero que implica peor salud, peor educación, peores rutas, peor infraestructura, peor energía, peores condiciones de vida, peor dignidad. Y lo que es más grave, la corrupción en la Argentina es una violencia moral y ética que vía impunidad se traslada hasta el último de los ciudadanos. Cuando a veces a mí por lo menos me preguntan, ¿por qué hay tanta violencia e inseguridad? Porque entre otras cosas, entre tantas cosas, hay violencia moral que se traslada desde arriba. Tener un vicepresidente de la nación sentado como yo lo tengo que sufrir los días miércoles de sesión y tener que decirle, deme la palabra, señor presidente, eso es un acto de violencia moral, es un acto de violencia ética. Y esas cosas son las que hay que corregir. Pero vamos al grano. Entonces, como es una bisagra, propuestas que sean una bisagra. Acá no se puede andar con medias tintas. CONADEP de la corrupción. Esa es una propuesta concreta para el próximo gobierno. CONADEP, que significa al estilo de la CONADEP de los 80, un organismo en donde gente impoluta, gente de bien, gente de prestigio puede ayudar a que la sociedad denuncie, a que juntemos pruebas y a que se las transfiramos a la justicia, que es la última ratio, es la que tiene que juzgar y la que tiene que condenar. Pero si la sociedad no se involucra a través de un organismo como estos, tengo mucho miedo que los jueces en la Argentina empiecen a circular otra vez por el circuito de la impunidad. Entonces, la sociedad, con un Estado que ayude, con un Estado que facilite y que tenga una conducta ejemplar y una conducta ética, ese es el antídoto más grande contra la corrupción en la Argentina. Gracias, Ernesto. Mauricio, y después Evita. Bueno, ya he adherido públicamente y adhiero a esta propuesta que ha hecho el senador Sanz. Y además quiero decir que lo que nos está pasando con la corrupción va mucho más allá de lo moral. Como también se dijo, hace nuestra convivencia. No podemos seguir en una sociedad en la cual se ha destruido el valor de la confianza en todos los sectores, porque lamentablemente la política, la sociedad se ordena desde arriba hacia abajo.
Entonces, si no viene un ejemplo de transparencia, del valor de la palabra, de la cultura del esfuerzo, y todo pasa a ser una cultura de la viveza, del atajo y de la estafa, va cundiendo y se va esparciendo en toda la sociedad. Entonces creo que es un compromiso que tenemos que asumir, porque además todo eso deviene en un modelo absolutamente no competitivo. No podemos, como sociedad que quiere ser parte de un mundo que crece y se desarrolla, que quiere tener alianzas comerciales y estrategias como planteaba la doctora Carrió, convivir con estos niveles de corrupción. No hay manera. Hoy un exportador vitivinícola de Chile exporta su botella por internet, libremente al resto del mundo. Y nuestros productores, yo juego, imagino, que de la botella cuando llega al puerto de Buenos Aires le queda el corcho, la cantidad de gestorías, intermediación y cometas que le tienen que tienen que pagar. Esto no va más, o sea, estamos en un sistema que está agotado, nos va a aniquilar a todos. Y que además, como la doctora Carrió fue, creo yo, la primera que planteó, se cruzó con algo mucho más grave, que es el narcotráfico, que ya está entre nosotros y tiene una energía absolutamente destructiva, que está envenenando a los jóvenes de todas las ciudades del país. A mí me sorprende que hasta las más pequeñas comunidades que visito están sufriendo este flagelo y que se mete, obviamente, finalmente con el tema de la seguridad. Entonces son todas cosas que duelen y duelen muchísimo porque están afectando y dinamitando las posibilidades de nuestros jóvenes. Y en términos de gobierno, yo quiero decirles que no es imposible. Nosotros ya lo hicimos. La Ciudad de Buenos Aires es el primer gobierno abierto de la República Argentina. Tiene toda su información sensible en internet. Entonces uno puede chequear diariamente en qué se asignan cada una de las partidas. Al mismo tiempo que retrocedimos a que el presupuesto público sea un garabato que nadie sabe en qué se gasta el dinero. Y además de controlar, sirve para apostar a un modelo de inteligencia colectiva, porque con esa información convocamos a la comunidad a que hagan propuestas y que administren esa información de manera que generen hechos y utilidades que mejoren la vida de la gente. Y quiero decirles que nos llegan millones de propuestas, que varias de ellas estamos ya implementando en los celulares, con aplicaciones de cómo llego, cómo viajo a la Ciudad de Buenos Aires, el mapa interactivo y montones de cosas que sirven para relacionar y que funcione mejor la comunidad. Con lo cual, hoy con internet tenemos un instrumento maravilloso. En estos 30 años se ha destruido el Estado en la Argentina. No hay que volver a construir el mismo Estado, no se puede. Aprovechemos a construir un Estado moderno basado en la tecnología que ustedes usan para producir y que nos va a permitir a todos estar conectados, interrelacionados y que, insisto, sepamos diariamente en qué se utilizan nuestros impuestos, cómo se aplican, que por supuesto tienen que ir más a la inversión y dejar de ir al clientelismo, a la generación de empleo del acomodo, del amigo, del tío, del hermano, que no llevó a ningún tipo de solución en nuestro país. Por eso nos quedamos sin rutas, sin energía, sin puertos, sin teléfonos, sin escuelas de calidad, sin hospitales de calidad en todo el país. Pero creo que este es el camino y hoy tenemos instrumentos para darle verdadera transparencia a la gestión pública para que, insisto, invite a que participemos, como dije en el punto anterior, que facilite el ingreso de todos ustedes a la política. Gracias. Gracias, Mauricio. Lilita, vos hablaste de corrupción antes y hablaste hace muy pocos días de, si no me equivoco, 10 mil millones de euros. Fue el dinero que se fue en corrupción. ¿Qué pensás al respecto? ¿Qué harías, más allá que sé que compartís lo de CONADE, porque lo dijiste públicamente? Y reitero la pregunta. Ah, perdón. Perdón. Y reitero la pregunta. ¿Es factible? O sea, comparto a media. ¿No? Como se toma una empresa, y toda empresa que se toma se hace una auditoría, ¿es factible auditar el próximo gobierno cuando asume dentro de los primeros días todos los organismos públicos para ver qué ocurrió en los últimos años? La verdad es que nosotros auditamos desde 2003. Cualquier fuerza política podía auditar. De hecho, el primer informe de obra pública nuestro es de marzo del 2004. Y ya hablábamos del caso Austral, de Lázaro Báez y del robo por obra pública. Ahora, esto lo podía hacer cualquier fuerza política. Lo que pasa es que ahí tenía menos novios. Y con el 1,8 me quedé sin novio, sin hijos, sin nada. Ahora,
El tema, voy a responder a la pregunta. Yo creo a la CONADEP para ayudar con personas absolutamente independientes del Congreso, porque si va al Congreso, las mafias pactan. Tiene que estar afuera. Segundo, depende del próximo presidente. La corrupción depende de quién sea el presidente. Porque si el presidente roba, no va a investigar. Si el presidente hace negocios, no va a investigar, porque va a preservar su propia impunidad. La confianza en la ejemplaridad del próximo presidente es entrar en la lucha contra la corrupción, para que no se repita la corrupción en el próximo gobierno. Lo más importante es controlar, por ejemplo, si gana UNEN, a que nadie de UNEN toque un botón, y si no va preso. Porque entonces vos empezás a cambiar la conducta en serio, y para eso necesitas presidentes o presidenta. Me podrían votar, yo todavía no sé si voy a hacer, pues lo voy a esperar un poco a ver cómo anda la cosa, a ver cómo anda el pueblo. Yo no le tengo tanto, yo lo adoro al pueblo, ¿viste? Pero la opinión pública por ahí cambia, ¿sí? Vamos a esperar. Los maridos suelen ser infieles. Y los del campo, peor. Muy bien. No, menos la mujer acá. Que vamos a pedir a Inadi una. Sigamos. Ahora, ¿cómo recuperamos el dinero? Miren, hay parte que se va a recuperar y hay parte que no se va a poder recuperar. Primero, el Estado tiene que entregar toda la documentación. Guarda que están quemando documentación. Guarda que la quema de documentación que sucedió en Barracas no es casual. ¿Está? Y hay documentación de empresas ligadas a la energía, de empresas ligadas a gobiernos, y estamos denunciando en la SEC en los Estados Unidos. La segunda cuestión, tenemos que entregarle todo eso a la justicia. Miren, los jueces esto, ya ríe la menemista cuando yo lo acusé. El que lo protegió fue Corach, y después fue el juez, digo, del señor del narcotráfico, de Aníbal Fernández, y hoy investiga mis denuncias sobre Aníbal Fernández. Entonces, la verdad es que Ollarvide es capaz de volverse de UNE en el día antes del siguiente, ¿entendieron? Los jueces federales en la Argentina son oportunistas. Cuando baja el poder investigan, cuando sube el poder no investigan a nadie. La verdad es que tenemos que ir a una reforma judicial en serio para tener jueces en serio, con garantías en serio, que no dependa de la voluntad popular de turno. Y para esto tiene que haber medios. Segundo. Como yo soy una vieja memoriosa, si ya sin hormonas, ustedes piensan que yo tenía hormonas cuando empecé la lucha contra la... Pero estoy linda igual, ¿vieron? Bueno, 38 años que un peronista me dijo dese cuenta y no sea cómplice. Y yo lo único que hice en mi vida política es darme cuenta y no ser cómplice. Y algunos dicen, pero Lilita denuncia, miren, gracias a Dios que algunos dejamos inscriptos en nombre del pueblo argentino, que no fue en nuestro nombre, que no fue con nuestra complicidad, que no fue con nuestro encubrimiento y menos con nuestro silencio. No sé si los jueces iban a investigar o no, si yo los conozco, si los acusé a todos. Si en el 2008 dije, hay una asociación ilícita presidida por Néstor Kirchner con varios negocios. Uno, el juego, socio Cristóbal López y Petróleo. Segundo, obras públicas, Testaferro, Lázaro Báez. Otro, los servicios de trenes, etcétera, socio Sirigliano, 11. Entonces, si el señor Ercolini repartió la causa, es porque garantizaba y encubría la asociación ilícita. Claro, estaba bebido, por supuesto, Jaime, todo. ¿Te acuerdas cuando bebido me quiso meter presa, que yo tenía el pijama? Lo bueno para recuperar el dinero es que nosotros ya estamos trabajando hace mucho en el exterior. Así como empezamos en el 2001, que ahora reabrió la causa, la corte para investigar a Moneta, se está muriendo el pobre. 10 años para reabrir la causa contra Moneta por las famosas cajas que yo traje de Nueva York. ¿Se acuerdan? De Washington. Miren lo que tardó, gracias al personal. Vamos a ver, ¿cómo hacemos para recuperar dinero? Concretamente, recuperar, a mí me interesa recuperar dinero, los jueces van a poner los presos, seguramente va a ser uno de la UCD el primero, como siempre. Vamos a ver qué se anota. Ahora, porque ya no hay que aliarse, ¿cómo se van a liar con los PJ? Si los usan y después los tiran. Bueno, en el manual.
Entonces, vos tenés que tener cuentas de origen. Si el dinero pasó por bancos americanos, ya está. El caso se llama Aquino versus presidenta de Filipinas contra Marcos. Marcos, ¿cómo se llamaba? Imelda Marcos. ¿Está? Entonces vos le decís que hay cuenta y que se ha robado, la Reserva Federal tiene encriptado, muchachos, todas las operaciones que pasaron por Estados Unidos. A lo mejor perdemos lo de Qatar, no vamos a perder lo de Suiza, y nosotros venimos notificando y notificando a todos los organismos internacionales. ¿Cómo paramos en la bolsa de valores? Se dice algunas maldades a Cristóbal López. Porque le mandé un telegrama, y fui a la SEC y le mandé un telegrama a cada diputado y senador brasilero mandándole la denuncia y la imputación por asociación ilícita a Cristóbal López. Así que a mí si me pasa algo es Cristóbal López o Aníbal Fernández, ahí van. Entonces le impedimos la compra de Petrobras, pero cuando iban a tomar Clarín la bolsa de valores, lo que hicimos es ir al Yosco. Es decir, nosotros internacionalmente hemos impedido algunas cosas. Esto se va a encontrar, pero también depende de la fiabilidad. Señores, vudú viene de Santa Teresita, de un señor corrupto, 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 que no me acuerdo el nombre, pero que creo que tiene nombre Jesús, ¿no? De Jesús. Una cosa terrible allá en la costa. Ahí trabajó vudú. Ahí vació, ya venía de una estafa en Mar del Plata. Y de ahí viene el ANSES, con Massa. A ver, muchachos. Y Massa trabajaba con Capitanich, con Aldo Duclair, de Mercado Abierto, donde pasó el dinero que fue a Estados Unidos. Entonces, si ustedes no tienen memoria, van a votar a cualquiera. ¿Entendieron? Y a esta altura, yo, Mauricio, me gusta que recorras el país, porque vos has nacido en Provincia de Buenos Aires, de Capital, y no es lo mismo todo el país. Yo estoy harta de recorrerlo, rancho por rancho, casa por casa. Hace 20 años ya no tengo ni hormonas, y además tengo diabetes. Pero les toca a ustedes ahora. No, a mí no me toca, ¿eh? A mí no me toca recorrer el país porque cada piquete, por las naranjas, en Concordia, qué chacarí, qué anda fulano, ¿dónde está acá? ¿Dónde está? ¿Cómo se llama mi novio? ¿Cómo diría? No, es mi novio. Es de él. Toti Flores. Andá que está de Ángeles ahí solo. Yo llorando por ustedes que no me toquen un chacarero corriendo de la ruta, labrando a Libertador. Bonita, sí. Muchachos, es la hora de ustedes. Es la hora de ustedes. Yo no hago demagogia. O ustedes quieren la dignidad y la república, o háganse cargo ustedes de la historia que construyen. Gracias. Gracias, Lidita. Es el primer seminario que voy, es la primera jornada que voy en mi vida donde alguien lo reta y le aplaude. Yo quiero saber, no, se me quemaron todos los libros, Ernesto, se me quemaron todos los libros, los manuales, Ernesto, empiezo de cero, perdón. Ernesto, estamos en todo de acuerdo, pero que no generalice la experiencia de todo, que no generalice. Sigamos. Permitir que le diga, pregunta. Aclarar lo de Ollarvide en UNEN, aclarar lo de Ollarvide en UNEN, mañana somos tapa en los diarios. Muy cortito. ¿De qué ha pasado Ollarvide en UNEN? Sigamos. Ah, que son todos unos oportunistas, encima con anís. Sigamos con el tema específico relacionado con el sector agropecuario. Ustedes, y lo hemos charlado con todos, con los tres, relacionado con la presión tributaria, relacionado con el tema de el cierre de exportaciones o la no transparencia de los mercados, los ROEs, bueno, todo esto que está complicando desde hace muchísimo tiempo al sector. Así que, Mauricio, te pido que nos dejes rápidamente cuáles son las 3, 4, 5 medidas puntuales que tomarían si llega tu partido al gobierno, y lo mismo va a ser para Ernesto y Lilita. Bueno, gracias. Bueno, hace muy poco presentamos una propuesta integral de 13 puntos, que, bueno, por obvias razones no voy a poder extenderme los 13, pero que la pueden chequear en www.fundacionpensar.org. Ahí está el detalle de lo que vamos a hacer a partir del 10 de diciembre del año que viene. Pero los títulos son: apertura a las exportaciones, eliminación de los ROE. Claramente se va a poder exportar todo lo que se pueda en la Argentina. Competencia y transparencia en el mercado interno. Reducción y eliminación de los derechos de exportación para todos los productos el 10 de diciembre, excepto la soja, que baja 5 puntos por año. Reducción general de los niveles de presión tributaria efectiva.
Esto significa eliminación de aplicación de impuestos a las ganancias en lo que se denomina resultado por tenencia, simplificación de IVA, tanto IVA como para ganancias, amortización acelerada de inversiones, porque creemos claramente que un proceso de inversión en manos de ustedes va a generar muchísimo valor en la Argentina, simplificación de la normativa y reglamentación impositiva. Hoy para las pymes, para los pequeños productores, se les hace imposible liquidar los impuestos, hay que ir a la facultad a estudiar específicamente ese tema. Infraestructura para la producción, la competitividad y el desarrollo. Claramente la producción agropecuaria se ha quedado sin caminos rurales, sin caminos provinciales, sin vías nacionales, sin hidrovías amplificadas y potenciadas, trenes de larga distancia, energía, puertos, todo está en un plan de entrada para los primeros 4 años, donde obviamente no se puede hacer todo de un día para el otro, pero sí, en los primeros 4 años atacamos las principales nodos y principales trabas que está teniendo el sistema de producción en este momento. También una propuesta específica, el punto 9, para la carne vacuna, para enmendar los 8 años de errores que ha reducido el stock ganadero, nos ha hecho perder mercados. Y lo mismo para la lechería, donde tenemos grandes oportunidades de exportación de leche en polvo que no estamos aprovechando. La recuperación del RENATRE, una nueva estrategia para las relaciones internacionales. Claramente tenemos que volver a abrir mercados, llegar a donde estábamos, recuperar la credibilidad, la confianza para que nos vuelvan a comprar nuestros productos. Y un Ministerio de Agroindustria, que es una demanda histórica, y siendo la industria más importante que tiene el país en este momento, lo merece con creces. Todo esto, insisto, apostando a que toda la reducción impositiva que estamos proponiendo no es un salto al vacío, sino que los cálculos están hechos que cumpliendo el plan propuesto por la mesa de enlace, que creo que hasta es prudente, se puede ir mucho más lejos que eso, que es casi duplicar la producción en Argentina, transformándonos además del granero del mundo en el supermercado del mundo, la recaudación impositiva vuelve a ser la misma, con la enorme ventaja de no castigar a los que más producen, sino potenciar y difundir esta necesidad que tenemos de que este espíritu emprendedor que ha demostrado el campo argentino se plasme en toda su potencialidad y que además, en el liderazgo de la generación de tecnología que tiene, nos ayude a ser parte de este mundo de la innovación y el desarrollo tecnológico que se propone en todas partes y que todos sabemos que no sabemos hasta cuándo nos van a alcanzar nuestras riquezas naturales, nuestra producción de alimentos, y tenemos que estar presentes en este desafío de la innovación, la creatividad, porque por ahí se van a generar la mayor cantidad de puestos de trabajo el día de mañana, que es lo que queremos para nuestro país, donde queremos que no haya más pobreza, no haya más exclusión, y eso va de la mano de la generación de trabajo. Gracias. Les confieso que estaba tentado de hacer lo mismo que Mauricio. Nosotros tenemos un documento que se llama Estamos con el Campo, que se lo presentamos a la mesa de enlace hace 2 meses cuando fueron al Comité Nacional del Radicalismo y ellos a su vez nos trajeron el documento de la mesa de enlace, e inclusive que coincide con, bueno, decirlo, con algunos de los puntos de Mauricio. Pero menos mal que estoy en el medio acá. No, pero digo, estaba tentado a hacer eso, pero me acordé algo que a Mauricio el otro día se lo conté en un debate que tuvimos en la Universidad Austral. Yo soy nieto de un gallego, un abuelo gallego. Mi abuelo era lechero, vino de España como tantos otros abuelos, y un día alguien le preguntó, abuelo, ¿qué le pedís vos al gobierno? Y el abuelo, con esa sabiduría que no tenían estos papeles ni los equipos técnicos y todo, contestó, que no me joda. Entonces a veces tengo la tentación de simplificar todas estas cuestiones que son muy valiosas desde lo técnico, pero simplificarlas con este símbolo. ¿Qué necesita el campo? Un Estado que no lo joda. Porque el Estado que jodió al campo, más que el de las retenciones, fíjense, fue el Estado de Moreno, que con regulaciones perversas les hizo pelota la cadena del trigo, la cadena del maíz, la cadena de la leche y la cadena de la carne, bajo la excusa de que el Estado se metía a regular para garantizar la mesa de los argentinos. Ni garantizó la mesa de los argentinos porque el pan, el maíz, la leche y la carne subieron de precio,
Pero lejos de eso, al cerrar las exportaciones y con los ROEs y con todo ese fárrago de corrupción y de arbitrariedad y de discrecionalidad, tenemos 10 millones de stock ganadero menos, tenemos de los 6 millones de hectáreas sembradas de trigo, 3 millones, en vez de 17 millones de producción bajamos a 9, nos perdimos 2.000 o 3.000 millones de dólares. En el caso de la leche, 8.000 o 9.000 tambos que se perdieron, que son irrecuperables los tambos que se pierden. Entonces, tengo toda la tentación de decirles qué vamos a hacer desde el gobierno. Pero lo más importante, no los vamos a joder, porque no, ustedes no son enemigos, son aliados y son un motor del desarrollo y jamás un objeto tributario o recaudatorio como en estos últimos años. Gracias. Lilita. Sí. La eliminación de los ROE es un proyecto nuestro del año 2009-2010, porque andaban todos... ¡Ay, me voy a agarrar con uno que yo sé de Formosa! Ahí está. El diputado compra que se llama... Entonces todos andaban con el ONCA y yo andaba con la eliminación de los ROE. Y la verdad que de agricultura y ganadería salió ambos, eliminación de los ROE, que no pasó presupuesto, y el ONCA, que después lo hizo desaparecer el Ejecutivo. Para la eliminación de los ROE central. Y yo felicito que la Fundación Pensar, que está con Mauricio, diga lo mismo que nosotros venimos diciendo desde el año 2007, porque esto va creando consensos. Y estos consensos son importantes y compromisos firmados por los candidatos a la hora de determinar políticas en el Parlamento. Ahora, esto fracasó por algunos diputados del campo que pertenecían a Federación Agraria, salvo de Ángeles. Salvo de Ángeles. No, vos eras presidente. Vos andabas por el ONCA, pero yo andaba con los ROE y tenía razón, yo era bruca. Muy bien. Está esto también de cara a los productores, hay que resolverlo. Y yo voy a decir algo que no dije nunca. Miren, y para que yo no diga nunca, pero llegó la hora de contarlo porque pasó mucho tiempo. Yo no estaba en la Cámara de Diputados. Pero yo sabía que había un acuerdo entre un dirigente del campo que no pertenece a CRA, ni a Sociedad Rural, ni al sector de Angelis, que había acordado el proyecto del gobierno en un departamento de Rosario. Con el presidente del bloque del PJ, con un exgobernador y con un economista. Y me lo dijo alguien directo, presencial, que estuvo ahí en esa reunión. De modo tal que cuando se discutió en la Cámara de Diputados la lucha por el campo, yo tenía un enemigo. Entonces yo llamé a Mario Yandías, que me acompañó en el 1,8, este grande hombre. Ahí está. Los acompaño. Que lo único que no me explico porque no me acompañó en el 25 de 2 años antes, pero este gran hombre, que se enoja conmigo, pues yo lo amo. Bueno. Entonces, ¿qué pasó? ¿Qué pasó? Porque esto es historia. Yo estaba en la cama, en mi casa, yo todavía no había renovado como diputado, había sido candidata a presidente, y miro y sale alguien de Rossi y me empieza a pegar a mí. Y le digo, acá hay un pacto. Lo llamo a Mario Yandía, Mario Yandía no me va a dejar mentir, le digo, si no metemos gente a la noche se pierde diputados. Porque a la madrugada compran los diputados. Y no a la movilización, este señor de Federación Agraria, no a la movilización, no a la movilización. Perdimos diputados. Esa noche yo hablé con Alfredo De Angeli, que está acá y que no va a faltar a la palabra. Y le dije a Alfredo, mañana vamos los dos a un programa de televisión más cool. Y tenemos que salir los dos a convocar a una marcha en Buenos Aires antes, el día de la votación al Senado, porque si no esto no se revierte. Y salimos los dos, 3 días después la comisión de enlace lanzó, porque Sociedad Rural quería y CRA quería, pero el presidente de Federación Agraria no quería Libertador. Por eso el día que se ganó y que ganamos, un dirigente de Federación Agraria me echó del palco. Nada más quiero decir. Gracias. Pero quiero que se sepa esa verdad histórica. Gracias. Bueno,
Nos estuvieron acercando preguntas, acá tenemos varias del público, pero por una cuestión, para evitar algún reclamo gremial de parte de los periodistas, y atento a que está Paulino por acá en la sala, no sé dónde, yo le voy a pedir, Paulino Rodríguez, el periodista que nos acompañó ayer, yo le voy a pedir que haga la primera pregunta. ¿Puede ser? ¿Dónde está Paulino? Me dijeron que estaba. Micrófono. Evitamos cualquier problema con el gremio del periodismo. Paulino, una pregunta y abrimos con la del público. Micrófono. ¿Están ahí las preguntas? Bueno, la primera es si ponemos tres sillas más, Biner, Cobos, Pino Solanas, y es la foto de cara al futuro, ¿o no? ¿El que la tiene que responder es él o ustedes dos también? Es el futuro, pero puede ser entonces. ¿Quieren partidaria de la alianza más amplia posible por llegar a la República? O sea, sí. Macri. Más amplia en masa, no. No, eso es el... Bueno, la pregunta es... Menos PJ ladrón. La pregunta, y la dejo, es simplemente si puede haber acuerdos, y esto es política, en las distintas jurisdicciones, y si eso es independiente de un acuerdo en la estructura nacional. Si pueden acompañar a candidatos a gobernador en distintos lugares, independientemente de que exista un acuerdo de cúpula o no. Gracias, Paulino. Claramente en eso estamos dialogando y trabajando, no solo en este tema de generar confianza, que es tan importante para la Argentina que viene, sino porque de todo lo que hablamos, finalmente lo que cruza la sociedad entre nosotros y hacia el mundo es ese valor, ¿no? Necesitamos recuperar la confianza, ¿no? La confianza en nosotros mismos, en el valor de la palabra, el valor de los compromisos, y entre nosotros y hacia el mundo. Y también estamos recorriendo ese camino a nivel de cada distrito. Así que yo creo que puede haber alguna novedad en distritos específicos, porque también este país tan grande en el cual hay que reconstruir sus instituciones, hoy opera muy provincia por provincia. Así que puede pasar. Ernesto, ¿querés agregar algo? Está claro que lo que distingue a los tres dirigentes que estamos acá es que tenemos una visión de la Argentina en donde el diálogo es mucho más importante que la confrontación, en donde el respeto y la tolerancia es mucho más importante que los agravios y las descalificaciones. Creo que en muchas provincias argentinas ese diálogo y esa visión estratégica de futuro está dando lugar a acuerdos que son muy amplios, que son muy generosos y que rompen barreras partidarias y demás. Y creo que hay que estar muy atento a eso, y mientras tanto los frentes nacionales o los partidos nacionales, lo que tenemos que hacer es ir caminando el país llevando este mensaje, y el futuro dirá qué es lo que pasa con cada uno de nosotros y con nuestras fuerzas. Gracias. Ahora tenemos una pregunta que está relacionada con es para los tres, y está relacionada con el gasto público. Todos saben que en Argentina hay distintos, los economistas, uno dice una cosa, otro otra, pero la mayoría de los economistas coinciden en que el excesivo gasto público fue el que llevó al nivel de inflación como consecuencia de la emisión monetaria al momento que estamos hoy con 35-40%. La pregunta concreta es, ¿se comprometen a bajar el gasto público? ¿Cómo y si bajarían los impuestos? Seamos concisos en la respuesta. ¿Comenzamos de allá, Lita? Sí. Yo creo que es una pregunta tipo Vido Vacuum Mundial, cosa que no me gusta. Pero voy a contestar honestamente, porque eso es lo que te preguntan todos los tipos, viste, en Estados Unidos, te dicen eso. Entonces, los Estados Unidos tienen el mayor déficit fiscal de la historia de la humanidad. Así que no me vengan con esa pregunta, el que me la hizo, hablemos en serio. Yo creo que hay que bajar impuestos por una concepción filosófica de que hay que promover la prosperidad y de que son las clases medias, rurales, industriales, creativas, las que pueden llevar a las clases pobres a ser clases medias. Pero quiero que paguen todos. Para que paguen todos, el negocio legal tiene que ser rentable y altamente rentable.
Y en la Argentina debe ser un éxito el que paga impuestos si es decente, y debe ser un fracasado quien está en la legalidad. La Argentina kirchnerista y menemista es al revés. Entonces, a la segunda pregunta es cómo bajar el gasto público. Miren, los subsidios son escandalosos. Si hubiéramos hecho el subsidio por demanda y no por oferta, pero acá hubo un acuerdo, acá hay beneficiarios. Entonces yo creo que en los niveles de corrupción, algo que me quería decir, hay que hacer dos cosas. Yo soy consciente que en la Argentina muchísimos empresarios, ganaderos, agricultores tuvieron que pagar coimas, porque si no, no podían exportar o importar. Y creo que están eximidos de la ley penal en tanto declaren a qué funcionario le tenían que pagar la coima. Si ustedes me dicen qué funcionario les quiso cobrar la coima, yo limpio el Estado y ustedes se limpian a sí mismos. Gracias. Ahora, los niveles de la oligarquía corrupta, que incluye a Moyano, porque ahora resulta que Moyano parece líder opositor, esto, los delincuentes son delincuentes, son opositores, oficialistas, digo, esa oligarquía tiene que ir presa. Esa oligarquía y sus grandes negocios tienen que ir presa. Ernesto Mauricio, ¿algo sobre este tema? Bueno, estamos en el mismo espacio, pienso exactamente lo mismo que ella. El impuesto no debe ser visto desde la óptica del Estado que recauda, sino de el empresariado, los productores y todas las fuerzas de la producción que son los que generan desarrollo. Este ha sido uno de los grandes problemas culturales respecto al campo en esta última etapa, de cómo se plantó el gobierno respecto al campo. El gobierno vio al campo como un objeto de tributación y no como un objeto de desarrollo, y por lo tanto eso fue la 125, por ejemplo, y esto hay que revertirlo culturalmente. Pero para eso hace falta que gobiernen el país personas que tengan en claro cuál es el modelo productivo y lo entiendan. En estos años, quienes gobernaron el país nunca lo entendieron, porque vienen de un modelo de extracción de recursos naturales, de rentístico de recursos naturales, como en otras épocas. Hay gente que vino de otros lugares, pero sin entender los modelos productivos. Una vez que definamos eso, viene la reforma tributaria, que es una reforma tributaria que la Argentina se merece, que no se puede resolver de un día para otro, que esto no resuelve de un día para otro las cuestiones, pero sí hay que acometerla. Hoy el sistema tributario en la Argentina no es un sistema, es un sistema de peajes. El peaje en la aduana, que es el que trae las retenciones. El peaje en los bancos, que es el que trae el impuesto al cheque, y el peaje en los supermercados, que es el que trae el IVA. Eso no es un sistema. Echegaray o cualquier tipo que se plante hoy, se siente en la AFIP a recibir de los tres peajes, es un genio, cuando en realidad es un inútil que no es capaz de construir un sistema tributario en base al pilar de cualquier sistema tributario en un país serio, que es el impuesto a las ganancias. El que más gana más paga, el que menos gana menos paga. Este es el desafío en la Argentina. Y respecto a los gastos, el problema en la Argentina no es que hay un gasto excesivo, que probablemente lo haya en función de la producción, es que hay un mal gasto. 5 millones de pesos por día para fútbol para todos es una vergüenza. 2 millones de dólares por día de déficit de Aerolíneas Argentinas. Aerolíneas Argentinas que se ha transformado en el arenero de los pibes de la Cámpora, que van, juegan, se divierten y la ensucian, como los pibes en el arenero. Esas son las cosas que hay que reformular en la Argentina. No tanto el nivel del gasto, sino el concepto del gasto y hacia dónde va dirigido. Perdón, no es el programa de Mirta que se... Mirta se enojó y se fue, ¿no? Creo que fue. Sigamos. Bueno. Yo quiero decir que llegó la hora que aquellos que gobiernan apliquen lo mismo que aplicaban en sus casas antes, hasta el día anterior a asumir. Si todos nosotros en casa ganamos 10 pesos y gastamos 9 y ahorramos 1 por si le pasa algo a alguno de nuestros hijos, lo mismo deben hacer aquellos que administran lo público. O sea, no pueden ir a los gobiernos y hacer experimentos con la plata de la gente, algunos los mencionó Ernesto, y podríamos hacer una larga lista con Arsat, el Bicentenario, ahora hemos estatizado otro escándalo que son la Universidad de Madre de Plaza de Mayo, o Jock Lendry, Sueños Compartidos. Podríamos hacer una lista enorme que recorre
todas estas décadas. Entonces creo que el primer tema es, no hay excusas, o sea, el Estado tiene que tener las mismas reglas que tenemos todos en casa. Pagamos impuestos como nunca en nuestra historia y a este gobierno no le alcanzó. Y nos volvió a esta infamia que es la inflación, esta estafa que es la inflación, que perjudica siempre a los que menos tienen. Y hoy estamos conviviendo de vuelta con algo que pensábamos, que habíamos aprendido, que no debía existir en nuestra sociedad. La otra cosa que quiero reforzar, lo que dijo la doctora Carrió, es que no hay ganancias excesivas. O sea, la gente tiene, como es natural en el ser humano, la vocación de invertir, producir y ganar todo lo posible. El éxito del gobernante es generar reglas de juego claras para que todo el mundo invierta en eso y en la competencia, en la sana competencia, terminen ganando muy poco o ganando lo que le permita, lo que se le permita ganar. Y no desde la política empezar con ese tipo de títulos que también arrastramos durante 30 años y que llevan siempre a terminar justificando, avanzar, pisotear a aquel que tiene la capacidad de emprender y de hacer, que finalmente es el que nos va a permitir salir de los niveles de pobreza y exclusión que tenemos, porque sin el emprendedor que genera el trabajo, que genera la oportunidad, no existe la evolución como sociedad. Entonces tenemos que definitivamente entender que si hay alguien que gana demasiado y tiene un oligopolio, un monopolio, es porque falló el Estado. El Estado de vuelta, prebendario, corrupto, no permite que haya una sana competencia en ese mercado y eso genera ese tipo de situación. Y en la ciudad de Buenos Aires, de vuelta, yo tengo que remitirme a lo que ya hemos hecho, hemos demostrado una cosa fundamental que tampoco se entendió en estos 30 años, que no es lo mismo invertir que gastar. Y lamentablemente en todos estos años de gestiones públicas hemos visto una enorme confusión alrededor de este concepto, que llevó al clientelismo, a la generación de empleo público inútil, y se olvidó de la inversión que necesita y que crea futuro. Así de vuelta, volviendo a la casa, en casa todos sabemos que si salimos a comer todas las noches, más allá del placer, lo único que vamos a ganar son calorías. En cambio, si ahorramos y le compramos una computadora a nuestro hijo, estamos construyendo futuro para nuestra familia y para nuestro hijo. Y lo mismo tiene que hacer el Estado. Tiene que entender que una ruta genera una oportunidad, que una escuela equipada con tecnología, sin brecha digital para los chicos, con inglés de primer grado, genera oportunidad. Y para eso hay que invertir. Nosotros en la Ciudad de Buenos Aires incorporamos una policía nueva. Médicos, enfermeras, docentes, policías de tránsito, inspectores, más de 22.000 empleados. Hoy prácticamente no tenemos un empleado más en la Ciudad de Buenos Aires, porque fuimos sacando a todos los que no trabajaban. ¿Por qué? Porque privilegiamos la inversión sistemáticamente, porque eso es lo único que le cambia la vida a la gente, el invertir. Las obras y las transformaciones son los que cambian la vida de la gente, no los relatos lindos y maravillosos, vacíos de contenido. Yo espero que realmente todos estemos comprometidos y hayamos aprendido esto que nos ha costado tanto y que hemos visto que lo han hecho en todos los países de la región. Y nos asombramos cada vez que viajamos y vemos a nuestros hermanos del Perú, de Chile, de Brasil, de Paraguay, ahora de Uruguay, y lo que han tenido es un camino virtuoso de inversión. Así que yo espero que todos entendamos esta enorme diferencia que existe entre invertir y gastar y que el gasto público sin inversión no genera valor. Gracias, Mauricio. Esta pregunta le voy a pedir que... Esta pregunta le voy a pedir que la respondan uno por uno y Mauricio. Seguramente está orientada porque durante estos días, inclusive en este panel, se habla mucho y se habló mucho de lo que se va a hacer después del 2015, pero hay muchos problemas que estamos atravesando hoy, que están atravesando los productores hoy y toda la sociedad hoy. La pregunta es... El día D, ¿cómo y cuándo empieza? ¿Puede haber políticas consensuadas antes de las elecciones? Y yo le agrego, ¿puede trabajarse en el Congreso sobre ciertos temas de manera conjunta? Ernesto, después Mauricio. Sí. Lo compartimos, Lilita, esta respuesta. Sí, efectivamente. De hecho, hoy lo estamos haciendo. Tenemos un inconveniente, obviamente, que es el inconveniente de la década, que son los números, que es la mayoría. Hace dos días, o el veto presidencial, me dice Lilita, que es la única vez que pudimos lograr una ley, como fue la del 82 móvil, en época que teníamos cierta holgura de la oposición en el Congreso, la presidenta lo vetó.
pero hoy están pasando cosas muy graves con el número. El miércoles en el Senado se estatizó la mal llamada Universidad de las Madres Plaza de Mayo. Una vergüenza, una locura, un despropósito, digamos, estas cosas pasan. Ahora, nosotros estamos trabajando en conjunto en muchísimos temas, energías renovables, en el plan económico de combate contra la inflación, un programa económico de combate contra la inflación, en el tema del impuesto a las ganancias y los mínimos, en la cuestión jubilatoria, hay muchísimas cosas, pero por supuesto ninguna de estas cuestiones puede ser resuelta con los números que tenemos en el Congreso. Sí es cierto que generan una inmensa presión y es cierto que el gobierno, no por convicción, sino porque la realidad le pega trompadas todos los días, termina reconociendo muchas de estas cosas que nosotros vamos haciendo. Que no las reconocería en tiempo si nosotros no lo pudiéramos hacer juntos en el Congreso. Bueno, hoy es este es escenario. Digo, el escenario va a ser muy cambiante hasta el año que viene. ¿Está? Es decir, que sectores del PJ es posible. Por ahora están logrando impunidad, cierre de causas por impunidad. Esto es YPF. Este es el vaciamiento que nosotros venimos denunciando desde el 2006. En realidad cierran la sociedad Brufau-Kirchner de vaciamiento y encima con la suerte de Vaca Muerta. Guarda, que si nosotros no tenemos un proyecto de país antes de Vaca Muerta, esto es Nigeria, ¿eh? Y la baja de los commodities es terrible. Con lo cual acá, en realidad, tenemos que estar trabajando y preservando el acuífero guaraní. Porque no se olviden que el primer informe del Departamento de Estado de hace 3 años dice que también hay Shell Gas y Shell Petroleum en el acuífero. Con lo cual hay que tener mucho cuidado con estas cosas y definir políticas estratégicas desde ya. Ahora, yo he visto que sectores del PJ ya están idos. Es decir, sectores que están sentados en las bancas kirchneristas ya están idos. Con lo cual, cuando se produzca quiebre y en términos de demagogia electoral, algunos van a estar con el campo. Es como Yarvide, ¿entendieron? Entonces, esas políticas que hoy tienen consenso, nosotros con el PRO hemos votado muchísimas leyes juntos. Menos juego, menos la entrega a la cámpora de la ESMA y de todas estas instituciones. Y en los otros casos hemos votado en acuerdo siempre y hemos tenido muy buena relación con el presidente del bloque de diputados nacionales, que es Federico Pinedo. Esto te lo conoce todo el mundo porque lo hemos tenido siempre, junto con el radicalismo también. Y a Pino hay que entender, porque una gran alianza en el país supone una alianza desde la centroizquierda a la centroderecha, porque si no, no se gana, ¿eh? La cultura del PJ ha penetrado y el dinero ha penetrado tanto, o que hacemos todo el arco o perdemos. Lilita, ¿a vos te molesta que yo hable? No me molesta, pero... Sigamos. Bueno, yo quiero decir que así como soy muy optimista en el mediano y largo plazo, en el corto plazo no creo, por lo que describía Ernesto, que podamos hacer mucho. Yo en lo personal hago mis intentos, ahora que me atiende el teléfono, llevé mis numeritos del trigo, me dijo que estaban todos mal, que no había tal aprovechamiento con la crisis de Ucrania y la sequía de Estados Unidos, con lo cual no creo, honestamente, que en términos del campo muchas cosas vayan a cambiar en el próximo año y medio. Así que creo que lo que sí, este tipo de ejercicio es muy bueno, yo me comprometo en el caso de recibir el apoyo de la gente, desde el primer día llamar a dialogar a todos y consensuar políticas realmente alrededor de estos temas estratégicos, ¿no? Que tienen que ver también con el federalismo y sumarle, por supuesto, la educación pública, la seguridad y tantas cosas que tenemos por resolver y que son tan centrales. Dos preguntas en una. ¿Tienen pensado reformar el sistema electoral, por ejemplo, voto electrónico? ¿Y qué hacer o qué piensan hacer si son gobierno con la coparticipación federal? El primero, en la ciudad ya lo hemos reformado, pusimos boleta única y pusimos las PASO. Creo que eso sería algo maravilloso si lográsemos, con la presión de toda la comunidad, aunque sea pasar, yo digo boleta electrónica, dejémoslo para más adelante, a la boleta única, que ya funcionó muy bien en Santa Fe y en Córdoba, tal vez mejor todavía en Córdoba ese diseño, pero la realidad es que ya está aprobado,
tenemos el sistema electoral más antiguo de América, o sea, es, lamento, un bochorno lo que nos pasa, y que creen que con eso tienen ventajas. Yo creo que finalmente la energía del cambio crece y no va a ser ninguna ventaja, pero sería un elemento de transparencia fenomenal y importante a desarrollar. ¿Coparticipación federal? La coparticipación federal es un tema que muy complejo, que arreglarlo alguna vez no va a ser fácil, porque se requiere el voto de todas las provincias y alguno va a tener que ceder. Creo que va a tener que ver con una Argentina muy madura. Lo que creo que tenemos que apostar es, ya que el futuro del país pasa por el desarrollo de las economías regionales, y ahí no solamente entra el campo, entra la energía, la minería sustentable, que los recursos que se generan en su mayoría queden en las localidades. Y no hablo de las provincias, en las localidades donde se generan. Y que queden asignados a inversión. Que la dirigencia no tenga la libertad de dónde aplicar el dinero. Tiene que aplicarlo en temas que generen inversión, porque sobre todo en términos de recursos no renovables hay que generar actividades que reemplacen ese crecimiento exponencial no permanente que van a generar estos desarrollos. Entonces, creo que hay que trabajar en esa línea y algún día aspirar a que cuando generemos esta cultura del diálogo que se habló acá y maduremos, podamos acordar qué es lo equitativo en términos de coparticipación. Yo creo con la coparticipación lo siguiente, miren, hay algo que tenemos que entender. Lo trabajamos hace años, qué sé yo, ya 20 años, va a ser del 94, piensen, 19 años, con Cafferata Nores, que había sido ministro, y Aramburu de Santa Fe, que eran unos tipazos. Yo qué clase política había antes al lado de ahora, no saber ni leer ni escribir ahí en el Parlamento. No por voto estoy diciendo, sino por los camporistas. Bueno, por los estos, Dovena y todas esas cosas horribles que hay. Ahora, el tema es así. Ustedes, de acuerdo a la Constitución, no tienen solo nación-provincia. Ustedes, de acuerdo a la Constitución, tienen federación, que es nación y provincia juntos. Por eso el Estado es federal. El Banco Central es de la federación, no es de la nación. Esta es una institución de la federación, para que podamos entender. Entonces hay recursos de la federación y después reparto nación-provincia. En realidad la Constitución tiene la mayor cantidad de impuestos provinciales y solo los derechos de importación y exportación federales. Por eso muchos y concurrentes IVA, por ejemplo, ¿no? Por eso está el problema de ingresos brutos, IVA, etcétera, por todas estas cuestiones. Ahora, yo creo que nosotros tenemos que plantear de cara a los próximos 50 años dos tipos de recursos. Recursos de la federación destinados a garantizar ingreso ciudadano a la niñez universal, es decir, a todos los niños argentinos, para que no como ahora, compatible con el trabajo de los padres, está para mejorar las condiciones de vida y permitir con un seguro de desempleo mayor flexibilidad laboral y reservar los recursos, incluso primero por vía del ANSES, pero después ya por vía impositiva para el ingreso ciudadano a la vejez. Porque ustedes saben que nuestra generación ya no se va a poder jubilar y la que viene menos porque trabaja en distintos lugares del mundo. A partir de ahí, nación y provincia. Esto se puede discutir, la ley es muy compleja, yo fui una de las redactoras, la verdad que no se pueden poner de acuerdo las provincias, salvo, para mí, tendría que ser la culminación de un mandato empezando por las regiones, que sí están habilitadas por la Constitución del 94. ¿Está? Entonces yo empiezo a generar una activación regional, son las regiones finalmente las que establecen los modelos de desarrollo integrados y creo en que los impuestos deben ser cobrados en origen. Creo que tiene que haber una simplificación clarísima en materia impositiva. Creo que hay que eliminar renta mundial, creo que hay que eliminar renta presunta, porque yo tengo que empezar a evitar, a reconocer las propiedades de argentinos en el exterior. ¿Está? Eso es eliminar renta mundial. Entonces, permito, segundo, puedo pedir la repatriación de capitales pagando solo el 10% al fisco siempre que sea inversión productiva en materia agroindustrial, alimentaria, para que vuelva a los pueblos y a las ciudades y se arme un verdadero federalismo.
y el que quiera traer el dinero tendrá que pagar el 40%. ¿Está? Entonces yo, el modelo de país está no ya en una coparticipación, sino en una regionalización, que preservando la federación, estabilidad de la moneda, Banco Central, distribución de ingresos por vejez y por niñez, asegure autonomía e interrelaciones provinciales, y el modelo es ciudades inteligentes ligadas al campo, no solo con computadoras, sino con valores esenciales y carácter, que exporten a todo el mundo y que puedan integrarse a la Alianza por el Pacífico y al Mercosur. Hay que terminar, miren, la política de sustitución de importaciones fracasó. El campo bancó la política industrial, bancó las automotrices y fracasó. Y lo único tecnológicamente rentable que hoy tenemos, pero se está muriendo Rafaela. En consecuencia, el modelo de repoblamiento territorial personal mío, que se discutirá en UNEN, es repoblamiento del territorio en base al campo. Antes del 2008 se veía esto, ciudades inteligentes. Y termino con algo, los uruguayos me dijeron algo. Lo mejor que hicieron los argentinos por nosotros es la política de humillar y terminar con el campo argentino, porque nos trajeron la agricultura donde solo éramos ganaderos. Miren la imbecilidad de este gobierno. Gracias, Lilita. Ernesto, y vamos cerrando, lamentablemente tiene que viajar. ¿Me dejás que diga una cosita de eso nomás? Sí, porque... y contestá las dos cosas juntas. ¿De qué manera, Ernesto, frenarías un tema absolutamente corrupto como es la inflación en Argentina? Bueno, a ver. ¿Me dejan que me dejaste lo de la anterior, de lo del federal? Yo tengo otra visión y otra reflexión del federalismo que no es solamente la del federalismo fiscal. Lo que la Argentina necesita discutir respecto al federalismo es si vamos a convivir en tres áreas, educación, salud y seguridad, con 24 mosaicos distintos, 24 partes distintas de un rompecabezas que nunca termina de armarse. Esto también tiene que ver con el federalismo, no solamente la ley de coparticipación. La Argentina hoy no tiene un modelo educativo nacional. La escuela formadora perdió la batalla, está perdiendo la batalla a cargo de la escuela contenedora. La escuela contenedora es la que contiene a los pibes y al final del año hace pasar de grado al que sabe y al que no sabe, y eso es una vergüenza, y eso está pasando. La salud está perdiendo la batalla, un programa nacional de salud se está perdiendo la batalla, y en materia de seguridad ustedes vieron, todos los desfasajes de la seguridad pretenden taparlo. Hola, ahí. Hola. Bueno, lo están reemplazando con eso. Y entonces, pongámonos de acuerdo en la coparticipación, que es decir, qué plata va nación y provincia, seguro. Pero pongámonos de acuerdo si somos una nación federal para tener un solo modelo educativo, un solo modelo de salud y un solo modelo de seguridad. Descentralizado, y que los sueldos los paguen las provincias y que los hospitales, las escuelas y la policía sean de las provincias. Pero no hay posibilidades de salvataje si nosotros dejamos esto en manos de las provincias. Pues ¿saben qué? La peor de todas las provincias es la provincia de Buenos Aires. Y eso luego, en el momento de la elección, después de la reforma del 94, donde somos un distrito único, eso nos jode la vida a todos los argentinos. Porque ahí la educación no es buena y ha transformado a la gente en rehén del clientelismo en el conurbano, donde hay millones de votos, y los condena a vivir en un hacinamiento en materia de salud y con una inseguridad, donde los gendarmes, en vez de estar en la frontera, los tienen que traer al conurbano para cuidarlo. Entonces, ojo, el federalismo no es solo el debate de la plata, es el debate del proyecto y el modelo de país. Inflación, tres cosas, rápido, porque esto tampoco se agota en una sola medida. La primera, reconocer la verdadera inflación. Lo del INDEC sigue siendo una vergüenza, a pesar de que ahora está más cerca de los índices reales. Está más cerca, pero no son los índices reales. Siguen mintiendo, porque son los mismos tipos que intervinieron en el INDEC en el 2007, así que son poco creíbles. Segunda cuestión, equilibrar oferta con demanda de bienes y servicios. Pero para que haya oferta de bienes y servicios, y todos los que están acá son los responsables de la oferta de bienes y servicios,
previsibilidad, reglas de juego claras y de seguridad jurídica. Y lo tercero, reestructuración de los gastos del Estado. Recién lo hablamos. Un Estado que gasta más de lo que entra, a diferencia de una familia o de una empresa que tiene que endeudarse o tiene que perder cosas, el Estado recurre a la maquinita a hacer billete. La maquinita a hacer billete genera inflación. Entonces, por supuesto, y si además la manejan algunos atorrantes, peor, digo, la maquinita. Pero digo, entonces esas tres cosas, el freno para la inflación. Mauricio, ¿cómo se frenaría la inflación? ¿Cómo frenaría la inflación? Honestamente, no es un tema. Para mí no es un tema. Yo les garantizo que en mi gobierno la inflación no va a ser un tema a resolver, no va a ser ni siquiera un desafío, porque no me siento menos que el 99% del planeta que ya no convive con ese problema. A lo sumo es un problema tenerla arriba del 3%. Es un ejercicio exclusivamente que tiene que ver con saber administrar. E insisto, este gobierno ha generado una carga impositiva que es la mayor de nuestra historia. Y no la alcanzó con eso, fue por retenciones adicionales al campo, y no alcanzó por eso, y fue por las FJP, y no alcanzó por eso, y fue con las reservas, y terminó con la maquinita. Entonces creo que para mí este es un tema que está claro, que si vos estás dispuesto a decir que no, porque caes en este lugar por la demagogia de decir a todo el mundo que sí. Si vos sabés que tu prioridad es resolver el problema de pobreza, y eso se resuelve con inversión, eso se resuelve generando confianza y cumpliendo tus compromisos en el tiempo para que nosotros y el mundo vuelva a confiar y ponga en valor todas estas economías regionales maravillosas que tiene el mundo, con un gran equipo que lo ponga en marcha, que también genere confianza. Vos, en tu camino, tenés que decir que no. Como sistemáticamente he tenido que decir que no en la Ciudad de Buenos Aires. O todos esos bombos que tengo sistemáticamente enfrente a mi oficina para putear, lo único que vine a reclamar son, en extorsión política, que yo le conceda cosas que no corresponden. Porque son la organización X que representa no sé quién, no representa a nadie. Han creado una maquinaria de intermediación diciendo que ellos representan la pobreza, que no representan, y que terminan desfalcando las cuentas públicas. Y de vuelta, con la tecnología que tenemos hoy, hemos llegado a la Ciudad de Buenos Aires personalmente a cada uno de los que necesitan que el Estado esté presente, con los mejores programas sociales del país. Pero se lo damos directamente a la persona. Se lo damos directamente a la persona. Y cuando pusimos todo eso en un sistema, lamentablemente, con dolor, se cayeron más de la mitad de los padrones. Más de la mitad de los padrones que identificaban personas que ayudábamos, supuestamente, no existían. Era todo un robo a la solidaridad que tiene el pueblo argentino. Entonces creo que, insisto, no puede ser, no va a ser un tema. Nuestro desafío claramente va a ser cómo generar más y mejores empleos de valor agregado, de buenos salarios, que de la mano de la innovación y la creatividad tecnológica, porque todo lo que tenemos por delante para hacer nos sirve para salir de la pobreza. Todos estos sectores estratégicos, sea el campo, la minería sustentable, la energía, la logística, el turismo, nos va a sacar de la pobreza, pero para volver a ser esa nación que nos merecemos, tenemos que avanzar de la mano de la mejora de la educación pública, en la innovación. Tenemos que avanzar en el desarrollo de la creatividad, a partir de nuestra buena escuela pública que tenemos que recuperar y que también hemos demostrado que se puede, contra los gremios que no quieren, que tienen miedo o les conviene que no se cambie. Pero la ciudad empezó a mejorar. Por primera vez en más de una década, tenemos un distrito donde la gente ha vuelto a notarse más en la escuela pública que en la privada, porque volvió a confiar. Entonces, este es el camino, no hay otro. Hoy, Despegar, me vino a ver el otro día, despegar.com, genera 4.500 puestos de trabajo, más de 2.000 en la República Argentina. ¿Cuántas fábricas tenemos que sumar para generar eso? Entonces no nos engañemos, con ustedes vamos a salir de la pobreza, pero necesitamos que el tío Mario y todo ese tipo de empresas crezcan y se reproduzcan, porque de la mano de ese tipo de desafío tecnológico que los argentinos podemos, claramente podemos, vamos a generar ese empleo y en el lugar donde nacimos, donde vivimos hoy, sin tener que emigrar, si no queremos, esa Argentina que dé oportunidades para todos. Gracias, Mauricio. Ernesto, un minuto. Un mensaje final de Ernesto, saludar y después lo hacemos con Lilita y Mauricio. Sí, les pido mil disculpas. A las 9 de la noche tengo vuelo a Mendoza y tengo que llegar en auto a Aeroparque. Muchas gracias por la invitación, muchas gracias por la comprensión, por
por todo lo que ustedes nos han brindado hoy. Yo vine de esta mañana temprano. La Argentina del futuro, la Argentina del progreso, la Argentina de las buenas prácticas, de las buenas conductas, la Argentina de la buena leche, está acá en CRA. El año pasado estuve en San Luis, hoy estoy acá y voy a seguir viniendo cada vez que CRA me convoque y me llame, porque cada vez que vengo acá me nutro de los valores esenciales que yo quiero para mi Argentina. Muchísimas gracias. Gracias, Ernesto. Lo despedimos con un fuerte aplauso. Mauricio y Lilita se quedan un minuto, así terminamos. Al doctor Ernesto Sanz le entregan un presente aquí abajo, el presidente de FARER, bueno, Jorge Chemes. Ahí terminamos. No, un cierre. Esta es la foto. Le agradecemos mucho, esta es la foto que querían ver. Cinco minutos de cierre previo a agradecer y despedirlo. Lilita primero, lo dejamos a Mauricio último, que estuvo, no es en desventaja, pero estaba solo de esta mesa. Lilita, bueno, a la hora de despedida. Decirles, contestarles el tema de la inflación. Porque me parece que es un tema donde no hay que hacer propuestas, sino enfrentar la realidad que viene. Y los informes de los economistas de mi equipo económico, que ya no pertenecen a la política, y eso me da mayor tranquilidad, porque son eminentemente técnicos, me dicen que estamos en un punto muy difícil, donde más emisión puede ser terrible. Es decir, estamos en un punto donde más gasto fiscal o más emisión puede disparar las variables, porque a diferencia de otros países, hoy no se demanda pesos, es decir, sobran pesos, pero igual hay inflación. Y las personas no invierten en pesos, sino que se van al dólar, dólar blue. Con lo cual, este juego es muy difícil para la Argentina de la coyuntura que es estructural. Obviamente, se ha destruido el Banco Central de la República Argentina como lugar para preservar el valor de la moneda. Y esto ha subsidiado cualquier política. En consecuencia, se ha violado una de las reglas. Yo quiero hablarles ahora no del largo plazo y de los 100 años de república, sino del corto plazo. Es obvio que vamos a las ciudades inteligentes, es obvio que vamos a la república, que vamos a hacer esto con la corrupción, pero enfrentamos un año y medio muy difícil. La transición institucional ya es difícil hoy, y a partir de ayer es muy difícil. Con un presidente provisional del Senado, ya no un vicepresidente que va a ser indagado y seguramente procesado, sino con un vicepresidente que no pertenece al PJ. Es la corporación que yo llamo, me dicen, ¿qué es el PJ? No los peronistas, yo le digo una organización delictiva. Entonces, viene en consecuencia esto como lleva al poder, hoy no lo digo yo, que soy escandalosa, etcétera, sino que lo dice Alcón Adamón, que es sensato, es de la nación, no se hace cola, está peinado, y dice, es el último eslabón. ¿Entendieron lo que significa esto? ¿Los países es el último eslabón, entre preguntas, termina en vudú o sube? En el dictamen nuestro de la estatización de Chicone dijimos ampliar la denuncia a Cristina Kirchner y a Moreno en ese momento, porque también está implicado, y a Echegaray. De todas maneras, Echegaray lo tenemos por otro lado, en otro país. Se dan cuenta de la cuestión institucional. Si económicamente además tenemos un chico que cree que porque arregló del Club de París va a solucionar los problemas de la estabilidad monetaria y los problemas de recesión con inflación, estamos equivocados. Entonces hay que conducir. ¿Ustedes se acuerdan de la crisis del campo? Va a haber que conducir con mucha prudencia, con un objetivo claro, que solo va a haber 100 años de república si vamos a elecciones y si Cristina Kirchner termina el mandato, ¿está? No se compre ningún golpista
que Mauricio llamaba del Círculo Rojo y yo le puse nombres y pararon. Yo estoy notificando toda la Organización de los Estados Americanos de hace 2 años y al Departamento de Estado. Acá a la República se va por la República y los costos los pagan enteros los que robaron, porque es la única forma de que por primera vez en la historia el PJ pague los costos de lo que ha saqueado en el país. Acá hay que aguantar y acá hay que sostener las instituciones. Va a doler, va a doler. Dolor necesario para un pueblo que le encantan las fiestas y no se bancan los costos. Entonces, como antes, quizás me vean los domingos hablándoles por la televisión. En Gualeguaychú hagan misa, no hagan misa. En ese caso recuerden que la no violencia es el camino, que tenemos que ir a una reconciliación nacional profunda, pero que esa reconciliación y unidad nacional tiene que hacerse sobre la base de la honestidad, de la verdad, de la Constitución y de la ley, y no sobre la base de ningún candidato. Yo no sé si voy a ser candidata, porque hoy para mí es más importante la unidad que mi candidatura. Pero si llegara a ser candidata, tendría que tener mucho apoyo de esta nación en las primarias. ¿Saben por qué? Porque este cambio implica que todos actuemos de otra manera. No se puede ser. A todos, a los argentinos en general, nos gustan los medio corruptos. Que es como decir, me gustan las mujeres medio violadas. A este país y a nosotros como nación, nos gusta coimear en el teatro, pero cuando llegamos a la presidencia nos robamos el país. Tenemos que cambiar todos. Todos tenemos que cambiar, nos vamos a equivocar, vamos a rectificar, ¿está? Todos. Este Parlamento tiene que funcionar, el Poder Judicial tiene que haber mérito, nosotros tenemos que estar controlados, no tiene que haber cheque en blanco a nadie, y hay que ponerse a trabajar, y no quiero ninguno, ni agricultor, ni empresario, ni que sea, que venga a la presidencia a pedir una prebenda, un privilegio en contra de los demás. Acá tiene que haber reglas. Y ofrezco así la única garantía que puedo dar. Nadie me pagó una campaña, y ustedes lo saben. No le debo nada a nadie. Y agradezco a todos ustedes, pues yo los amo y me han apoyado, y agradezco enormemente a los que me acompañaron, desde Toti Flores, a Mario Yandías, a mucha gente, cuando me tocó confrontar con ustedes y sacar el 1,8. Gracias, Lili. Pero me dijo Alfredo, ahora sí que voy a seguir. Pero me dijo Alfredo Bravo una cosa cuando una vez me quedé sola votando en contra de la alianza. Vos sabés que al final mando yo. Una vez me quedé sola y lloraba porque votaba en contra de la disminución del 13% y porque era tratada como una leprosa por todos los compañeros del bloque que eran mis amigos en el bloque radical y gobernaba de la Rúa. Y entonces vino Alfredo Bravo, que fue un gran maestro mío. Yo odiaba la política, porque la política me había sacado a mi papá. Así que Dios me metió en un tren y acá estoy. Y ahora la amo. Y me dijo, si alguien se queda solo cuidando la bandera, después vuelven todos. Ojalá vuelvan todos. Muchas gracias. Gracias, Lilita. Mauricio, tu palabra de cierre. Bueno. Agradecer de vuelta esta invitación. Me pone muy contento esta convocatoria un sábado a la tarde. Significa que algo está cambiando en el país. Creo que queda claro que todo lo que podamos construir, primero parte de un compromiso ético, si no recuperamos esto que es central, no vamos a recrear la confianza. Y también parte de la ética tiene que ver con participar, dejar de creer que solamente se pueden quedar en una tribuna y criticar y animarse a participar. Lo que yo les digo es que no es tan grave. Hay momentos que ha sido doloroso y que, bueno, que uno ha recibido más agresión de la que uno imaginaba, pero al final, en mi caso, me ayudó a mejorar.
me esforcé para lograr derribar paredes y prejuicios para... Yo estoy muy, muy más buena conmigo ahora. No tanto. Bueno. Pero bueno, yo digo... Bueno, nunca del todo. Pero me hace querer para hacer perder el hilo, pero bueno. Pero digamos que, digo, y te quiero un segundo capítulo es, y que espero que haya sido de verdad, si aprendimos de este camino de idas y vueltas y de errores, habrá sido un tiempo bien invertido. Fue muy duro en soledad oponerse a la, al robo de YPF, porque confiscar es robar. Y la verdad es que a todo el mundo le parecía maravilloso. O hacer experimentos, la doctora Carrió, es verdad, es otra de las pocas que se animó a decir que era un disparate, que íbamos a tener que pagar y que no iba a resolver el problema de la falta de energía, todo lo contrario, y efectivamente sucedió. O hacer experimentos como Aerolíneas Argentinas, o Sueños Compartidos, o ahora Chicone, Arsat, una lista eterna, que sistemáticamente estuvimos en soledad en el Congreso porque la enorme mayoría la votaba. O la CFJP, que también de vuelta fue casi una gesta nacional, cuando sabíamos que la intención no era mejorar el rendimiento de los jubilados futuros, la intención era manotear otra caja, y de vuelta nos quedamos en soledad. O la última, el Banco Central, que de vuelta creyeron que era ir contra, vaya a saber qué prejuicio ideológico, ir a darle la maquinita para que suceda lo que está sucediendo, que nos flagelen y estafen con la inflación. Entonces quiero decirles que si aprendimos, el futuro es gigantesco. Que de mi experiencia personal es que se puede. Y por suerte además hay mucha gente que se está animando. Hoy está acá Alfredo, está Miguel, y hay tantos que se han animado en todo el país y que cada vez se animan más a participar. Creo que ese es el secreto, que nos hagamos cargo todos de este tema y que no lo tercericemos en nadie. Nos hagamos nosotros mismos protagonistas de que esto suceda. Y la verdad que se puede. Y además lo que tenemos que hacer, salvo la batalla esta del futuro, que es la innovación, todo lo que tenemos que hacer en el corto plazo está escrito, porque tuvimos gente muy inteligente que nos antecedió y que escribió todos los planes. El tema es que los que fueron a gobernar se olvidaron de la gente. Yo quería decirles que todas las obras que ustedes han visto en Buenos Aires las inventé yo y mi equipo, y somos unos genios. No, más del 80% de las obras estaban escritas. Escritas hace más de 30 años y de 20 años. La Guardia del Pena, la del Pirovano, las obras de inundaciones hace 40, los bajos niveles hace 35 años. Ah, pero la basura esa que me pusiste al lado de los inmortales. No, los contenedores no, es un invento moderno que se puso en todo el mundo. A ella no te gusta, ya sé, pero es, funciona. De a poco va funcionando cada vez mejor. Pero bueno, en definitiva. Esa parte de ella no la puede controlar. Es más fuerte que ella. Pero es más fuerte que ella. Pero bueno, yo quiero decirles que se puede. Que sí realmente. Gracias, Paz. Entonces quiero decirles que todos esos caminos, esas autovías, ese Belgrano Cargas que nos prometieron hace tantas décadas, se pueden hacer, se pueden construir. O sea, donde falta la escuela se puede llegar. Pero hay que, insisto, participar y comprometerse para que suceda. Porque si no, esto no va a pasar por obra y arte de la magia. No hay magos. Esto se va a hacer si armamos un gran equipo con la gente valiosa que tiene este país de cada una de las provincias, porque además el futuro pasa por todas las economías regionales. Gracias por la invitación. Muchas gracias. En nombre de CRA, en nombre de este auditorio, le agradecemos muchísimo, valoramos el mensaje de Ernesto, de Mauricio, lo despedimos con un aplauso y nos dejan un mensaje que es el mensaje de la convivencia política. Se puede convivir políticamente. Gracias.